El IVA y el IRASIS se mantuvieron en 2017 como los impuestos que mayor ingreso generan al fisco, mientras que el IRP fue el que logró el mayor crecimiento interanual de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda. El IVA recaudó cerca de 7,1 billones de guaraníes el año pasado por sobre los 6,8 billones de 2016, lo que representa un crecimiento interanual de casi 4%. En cuanto al impuesto a la renta comercial, industrial o de servicios, conocido como IRASIS, este ingresó 4,6 billones de guaraníes en todo el 2017, superior a los 4,1 billones del año anterior, lo que equivale a un aumento de 10%. En lo que refiere al impuesto a la renta personal, el IRP, la recaudación fue de 198.000 millones de guaraníes contra los 141.000 millones de 2016, logrando un incremento interanual de aproximadamente 40%. Por otra parte, el Iragro significó ingresos de 326.000 millones de guaraníes en 2017, monto mayor a los mil millones de todo el año anterior, una suba de 26%. Los ingresos del fisco en el año 2017 aumentaron en torno al 8% con relación a 2016, de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda. De enero a diciembre del año pasado, la Subsecretaría de Estado de Tributación cobró impuestos por un total de 13,2 billones de guaraníes. Monto superior a los 12,2 billones al mismo lapso, pero de 2016.